musicales. Pues sí, amigos, en áreas musicales, es un gusto para mí, amigos, mostrarles las bellezas que llegan aquí a Guadalajara. Ellos son nada menos que Viking, de los Cubos Durango. Aquí en Escenario Musicales, déjenme decirle, amigos, para mí es un orgullo presentarles esas bellezas y sobre todo decirles, amigos, de que pues son nuestros padrinos. Madrinas. Nuestras madrinas. Sí, nuestras madrinas. Es un gustazo para nosotras, ¿verdad? Ser madrina de ustedes, ¿verdad? Que la verdad que desde la primera vez se portaron muy bien con nosotros, así es que, pues felicidades. 10 años dijiste, ¿verdad? 10 años con Escenarios Musicales. Felicidades, 10 años. Y que vengan otros 10 más. Y que los que vengan. Iniciamos el programa en un evento que tuvimos allá en Ezequiel Montes, Querétaro, hace 10 años, ya desimagínense, amigos. Pero ahora amigos de Escenario Musicales, déjenme decirle que tenemos una propuesta musical. Sobre todo yo vi ese video se me hace un poquito chusco. Y déjenme decirle, amigos, de que antes pensábamos que los hombres que se salían en televisión, cuadro, eran tipo griegos. No. Ay, también los papuchos, como dices tú. Los papuchos, los gorditos, también se pueden, también nos encantan. Con carne, dice Marisol, ¿verdad? Con carne, ¿verdad? Con carnita, ¿verdad? El seno, ¿verdad? Es un amigo. El Sane, siempre le digo seno. El Sane es muy amigo de nosotros, y todos los músicos lo conocen. Es más, se parece como medio a Chuy Lizárraga. Son muy, muy parecidos. Su forma de hablar también, y nos la pasamos súper, súper bien con él. Y pues encantadas de que hubiera sido nuestro papucho del video. ¿A quién se le ocurrió esa idea de ese video? Fíjate que pues quisimos hacer algo diferente, ya que la canción, de hecho, desde que la grabamos, la quisimos hacer diferente, calar así como un estilo más coquetón y todo. De hecho, cuando la estábamos grabando, le decía a Marisol, haz de cuenta que eres así como Maribel Guardia y estás coqueteando con el micrófono, así cántale, ¿verdad? Entonces quisimos hacer algo divertido, para que le diera ese toque a la canción, ¿verdad? Y sí, nos gustó, nos encantó y más que nada disfrutamos mucho hacer el video, porque hay veces videos que de repente no son estresantes, ¿verdad? O que no los disfrutas tanto porque es mucho, mucho trabajo, pero esta vez, no, como no era tanta seriedad, era más juego, era más diversión y pasarla bien, pues nos encantó. Oye, ¿y esa canción de quién es? Es de José Juan Segura. Normalmente hace corridos, pero esta vez es una canción muy divertida, ¿verdad? Y nos la presentó, y la forma que nos la presentó, como es tan serio él, ¿verdad? Muchachos, aquí les traigo algo y nos encantó. Sí. Oye, déjame decirte, ¿ese video lo hicieron aquí en Guadalajara? En Tlaquepaque, estábamos ahí en Tlaquepaque en el Parián, y la verdad que nos encantó, ¿verdad? Porque toda la gente se portó muy bien, toda la gente que estaba también ahí paseándose, cuando les decían, háganse muy bien. Espérense un momentito, gente, y ahorita toman fotos, ¿no? Todos bien atentos y toda, la verdad que muchísimas gracias a toda la gente de aquí de Guadalajara, los alrededores de Tlaquepaque, porque siempre se han portado muy bien. A Manuel Galloso, de verdad que ya es como, creo que es nuestro sexto, séptimo video con él, y nos encanta mucho trabajar con él. ¿Cuántas producciones tenemos ya con los Horóscopos de Durango con banda? Con banda son 5, son 4 ya, ya casi estamos preparando el 5 y son casi 16 discos que tenemos ya, ¿verdad? Y pues seguimos trabajando y contentos en lo que hacemos. Fue muy muy radical el cambio de Horóscopos de Durango con el grupo que tenías a banda. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué tan pesado fue o fue fácil? Pues siempre habíamos querido grabar algo con banda y se nos dio la oportunidad en 2010 con el disco de La Güera y la Morena. Pero en el escenario sí fue algo difícil, ¿verdad? Porque de repente se sentía muy abrumante, ¿verdad? Con todos los músicos. Tienes que agarrar otro estilo también, hasta de tu voz y todo, con más fuerza, porque la banda requiere más. Más fuá. Y además, otra cosa importante, bueno, déjenme decirles, amigos, Horóscopos de Durango han tenido una fama, una trayectoria muy, muy, muy fuerte, que llegó a muchísima gente con el ritmo duranguense.
ahora que se oye con banda, ¿han tenido ustedes el mismo efecto? ¿Has sentido que es el mismo efecto del público para con ustedes? Pues fíjate que es que todavía no trabajamos aquí en México, vinimos muy esporádicamente, ¿verdad?, a hacer promociones y cosas. No sabemos en realidad cómo vaya a reaccionar la gente cuando en realidad entremos a trabajar, pero en Estados Unidos sí lo vemos, en México nos falta todavía, ¿verdad? ¡Ay, ya no vas, qué viejón! ¿Cómo va esa canción de ¿cómo se llama la del Papucho? Qué chula de Papucho. Qué chula de Papucho. Fíjate que tiene 10 semanas ocho semanas consecutivas en el top 10 aquí nacional. Y estamos muy contentos, ¿verdad? Porque pues creo que nunca nos había pasado eso con una canción. Así es que eso es bonito, ¿verdad? De saber de que la gente nos sigue apoyando y que también las radios nos apoyan, los medios. Como siempre sacábamos un sencillo así como que más de amor y desamor, dijimos, ¿por qué no algo divertido como antes? O sea, a la gente siempre le gustaba mucho nuestra música alegre. Y cómo no, o sea, ahí está la que chula de Papucho. ¿Cómo va esa canción? A ver, vamos a escucharla, un cachito de la canción. Qué chula de Papucho, el que traigo yo en la mira, con sus jeans ajustaditos y esos brazos que me excitan, hasta las piernas me tiemblan, no más de verlo cerquita. Qué chula de Papucho, el que traigo yo en la mira, con sus jeans ajustaditos, esos brazos que me excitan, hasta las piernas me tiemblan, no más de verlo cerquita. Pues la verdad, amigos, déjenme decirle, muchachas, la verdad, yo soy orgulloso de que estén ustedes aquí en Guadalajara, sobre todo visitando nuestras tierras, pisando estas tierras hermosas de Dios, como decimos aquí en Jalisco. Y pues te deseo lo mejor del mundo, mucho éxito. Yo sé que ustedes ya nacieron con éxito. Y además, otra cosa importante, tu música siempre es querida por todo el público, sobre todo el público de escenario musicales, ¿eh? La verdad, les deseo lo mejor del mundo. Muchísimas gracias, muy amable. Esperemos que sigan apoyando nuestra música y pues aquí estamos. ¿Algo que quieras seguir? Claro que sí, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, ¿verdad? Y pues nos espérenos pronto aquí en México. Sí. ¿Qué te parece? Vamos, mándanos a ese video. Por supuesto que sí, dale, da, qué chula, Papucho, Horóscopos Durango. Aquí, en escenario musicales, súbele, súbele, súbele. ¡Ay, ya
Yo quiero ese muñecote.